Atlético Nacional volvió a ser noticia en las últimas horas. Todo por una sorprendente publicación que realizó el verdolaga en su cuenta de Twitter. Según anunció el club, tres importantes jugadores del plantel profesional ya fueron renovados y continuarán en la plantilla de Paulo Autuori de cara a la Copa Libertadores de 2023. Atlético Nacional se complace en anunciar la renovación de Sebastián Gómez, 3 años, Cristian Castro, 3 años, y Jefferson Duque, 1 año. Gómez y Castro hacen parte de la cantera verde. Desde muy jóvenes han estado presentes en el proceso de nuestro equipo, y ahora continuarán vistiendo nuestros colores hasta 2025. Por su parte Duque, ya hace 10 años que se puso por primera vez nuestra camiseta, y continúa demostrando su capacidad goleadora dentro del campo de juego hasta 2023. La familia verdolaga celebra la renovación de los jugadores, así como también les desea la mayor de las suertes en los retos que nos esperan por delante, especialmente en la recta final de la Liga Betplay Di Mayor y la Conmebol Copa Libertadores que afrontaremos en 2023. Así pues, la renovación de Sebastián Gómez viene acompañada de un interés en la Liga Argentina, nada más y nada menos que del Boca Juniors, según reveló el periodista John Eric Gómez. El azul y oro necesita un elemento de sus características con miras a la fase de grupos de Libertadores. A Sebastián Gómez lo están siguiendo de Boca Juniors. Si se llega a ir de Nacional, ahí sí el club verde contemplaría la opción de Alexis Zapata. Por ahora no. Asimismo, Mauricio "El Chicho" Serna, quien está al frente del equipo femenino de Boca Juniors que compite en la Copa Libertadores, manifestó cuáles son los jugadores que le gustan del rentado local, entre ellos el capitán del equipo verdolaga. Hay nombres, y después nos los quieren vender muy costosos, pero siempre, por ejemplo, a mí me llama la atención mucho, Sebastián Gómez de Nacional es interesante. O sea, hay muchos nombres que son muy importantes, aunque hoy, y esto con todo respeto lo digo, la Liga Colombiana yo creo que está atravesando una caída de competencia no muy buena. Por otra parte, respecto a otros fichajes y salidas, el presidente del Tolima, César Camargo, estuvo en diálogos con el VAR de Caracol Radio y respondió a los rumores que vinculan al Pijao con Atlético Nacional, entre lo que se destaca la salida de Aldair Quintana y la llegada de Sergio Mosquera. ¿Quién va a ser el arquero del Deportes Tolima, presidente doctor César Camargo? Lo de Aldair Quintana, presidente, se podría dar de llegarse a presentar una posible negociación por el tema Brian Rovira y Sergio Mosquera. No, Camilo, la verdad yo no he hablado de Aldair Quintana ni con el jugador, ni con su empresario, ni tampoco con Nacional. Surgió esa versión, pero ni siquiera hemos hablado con él y no ha sido propuesto. No, yo no lo descarto tampoco, pero no está sobre la mesa en este momento. ¿Qué va a pasar, para darle a Camilo y a Piolín, con Sergio Mosquera y Brian Rovira? Es un tema que ya lleva su tiempo, hace más de un año que Nacional nos ha mencionado esto, inclusive en la pasada administración, que tiene el interés por Sergio. No está concluido, yo creo que ronda más por las dificultades que hemos tenido con el empresario de Rovira que por otra cosa diferente, para poder contar en el Deportes Tolima con Rovira, pero seguimos avanzando. Vamos a ver, yo creo que de pronto esta semana podemos dejar el tema definido, si no es que de pronto Sergio sale para otra liga. Claro, o sea, Sergio Mosquera o va a Nacional, pero en el Tolima no continúa. No, cuidado, Sergio tiene contrato vigente con nosotros. Amigos, ¿qué opinión tienen de estos fichajes y salidas? Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.